faciales. A ver, empezamos que es enseñar su maquillaje. Se supone que son las patas de una araña, ¿vale? Y le pusimos unas pegatinas de brilli brilli. Y ya de paso se pintó los labios, la mona. ¿Y qué color te pintaste los labios? Naranja. De color coral. Y lleva unos guantes de esqueleto. ¿Por qué voy a ir de...? Esqueleto. La ropa es para ahora para el cole, pero por la tarde tienen la fiesta del Samhain, o sea, la fiesta de Halloween porque en el cole. ¿Por qué no los dejas llevar el disfraz? Pues el disfraz lo pones por la tarde. Te queda un poco largo, pero... ¿Me quieres como que haz lo que hay, haz lo que hay. ¿Este pantalón o otro? Pues menuda ilusión le hizo que le hiciera las patitas de la araña, que yo en verdad ni idea de eso. Me puso ella un vídeo en, no sé si era en TikTok o en YouTube, y fui poniendo, y luego ella misma le puso las pegatinas, los brilli brilli, que vinieron el otro día en el pedido de Shane, y se los puso. Así está encantada. Se supone que hoy es el día en la que de verdad tengo cita en el INEM. Vamos a rezar y pues vamos al INEM. Luego a ver si me tomo un café con una amiga, que ya la avisé. A ver si nos daba tiempo. ¿Y qué más os cuento? Voy un poco sobre la marcha. No sé qué os voy a grabar porque no sé muy bien lo que voy a hacer. Voy a ir a hacer, al INE, luego tomarme un café y después me vendré para casa. Porque da malo, o sea, da malo que ahora mismo está el cielo así. Pero es que si miráis así, mirad todo lo que viene por allí. Eso es una manta de agua que mete miedo, vamos. Y me dice Luis, ¿sentiste tronar de noche? No. Y es que en el apartamento, en la zona que arreglamos, adaptada a mí, no se siente nada, nada, de nada, de nada. Solamente cuando están las niñas o Luis caminando por arriba, porque es un piso de madera, eso es lo único que se siente, los pasos del resto. Ni las campanas de la iglesia, ni el ruido de los coches, ni el ruido de la calle, ni si truena, ni si nieva, no se escucha nada. Pero bueno, hoy tengo que deciros que pasé una mala noche otra vez. Me dio lo del síndrome de piernas inquietas, Luis me echó crema, me cambié de vuelta, o sea, di varias veces la vuelta, bueno, con la ayuda de Luis, claro, yo sola, imposible. Y la verdad es que me costó mucho, me tardaba ya que amaneciera. Porque sí, llevo dos noches horrible. Ni descanso yo, ni dejo descansar al pobre de Luis. Intento molestarlo lo mínimo, o sea, solamente cuando veo que quiero de verdad moverme y tal, y que no aguanto más, ahí es cuando le digo, Luis, ¿me ayudas? Y él, al momento, o sea, al momento, sí, al momento. Pero bueno, es una faena, es una auténtica faena. Y nada, y ahora que terminé con la quimio, pues me tengo que poner a hacer más ejercicio. Tengo las pesas de... ¿cómo se dice? Ay, qué pesas estoy del Decathlon. Las corrientes, y tengo que ponerme a hacer más ejercicio, porque si no... ¡Qué caballitos! El ternerito, qué pequeñito. Ay, qué mono. Hay dos, están comiendo. Esto es al lado del cole, ¿eh? Al lado del cole de la Sofi, que bajó Luis un momento a llevarla. Estábamos aquí en una calle que dice que en su época había muchos pubs y que ahora no queda nada. ¿Queda alguno? No, no hay ninguno de los que había antes. Ni cambió todo. Mira, antes esto estaba lleno de pubs. Había uno, dos, había tres aquí. Sí. Aquí había tres, sí. Y pues para comer había dos locales para comer. Bueno, de comer. Tantos calientes, hamburguesas y cosas de esas. Momentos así como los que me caen las cosas, lo paso francamente mal. Me puse las corrientes en esta, pero esas son de la otra pierna y no me puedo agachar. Me toca molestar a Luis, me da una rabia. Uf, terrible. Yo creo que aquí Luis se pasó con la cantidad de lentejas. Somos dos para comer, ¿eh? Echó los trocitos de costilla que sobraron, choricito, zanahoria, huevo.
El huevo. El huevo le da un toque a las lentejas flipante. Huevo cocido. Vamos. Así de cerca se ve mejor. Yo le dije que no quería costilla, pero bueno. Así de cerca se tiene un color. ¿Le da salsa de tomate o algo? Uh-huh. Es que tiene un color. ¿Qué? Muy bueno. Os voy a decir una cosa en referencia a los kiwis. Hay los que son marca Zespri y los que no. Vale. Marca, dentro de la marca Zespri está el kiwi verde y el amarillo, que es el Sungol. Mira, el amarillo está buenísimo. El verde está bueno, pero el amarillo está buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estoy yo, en mi segunda casa. Nada, estoy ingresada en un hospital que tengo cerca de casa. Y es porque no es nada grave, pero como soy una paciente de riesgo, pues hay que controlarlo todo. Resulta que el miércoles pasado me levanté con fiebre. Sí, el festivo, el día 1. Me levanté con fiebre y al traerme... además, ya vine hasta la ambulancia, ¿sabes? Ya no vine en un coche, vine en la ambulancia. Porque Luis llamó para preguntar qué hacía, la llevo, no la llevo, para hablar con un médico de 061. Dijeron, sí, hay que traerla, pero te preocupes que te mandamos la ambulancia. Y estuve en observación un día y me mandaron luego para planta, y estoy. Yo pensé que me iba y no. Y no, me dijo la chica, no, te tengo que hacer una ecografía. Tuviste fiebre muchos días, porque tuve fiebre el miércoles, jueves, el viernes y el sábado. Son 4 días con fiebre. Entonces quieren descartar que subiera al riñón y que hiciera daño en un riñón. Y yo me quería hacer una ecografía. Y digo yo para mí, pero no la pudiste haber hecho hoy ya. Si viniste a las 10 de la mañana a verme y me dijiste que a la 1 me ibas a decir lo de los resultados de la analítica. ¿Qué? Y entre medias hacer una eco. Pues no. A ver mañana. Porque además me llamaron justo los de consulta de trauma. De trauma no, perdón, de reuma. Para mañana a las 2:45. O sea que le dije, bueno, sí, yo creo que me dan el alta. Si no, bueno, malo será. De verdad. Llevo una racha. Estoy deseando que acabe este año y dejarlo para el olvido, ¿eh? Os lo digo en serio. Pero bueno. Mis piernícolas, miradlas. Siguen ahí hinchadas. Están hinchadas. Pero bueno, a lo que hay. Así que por eso tampoco grabé nada estos días. Estuve pues aquí. Bueno, estoy contenta. Hoy me toqué por aquí por detrás. Y notar algún pelillo así un poquito más larguito. Más, estos son los que rascan, ¿no? Estos son los que rascan, que te mola así tocar. Pero por aquí, algunos sí más larguitos. Y digo, mira, Luis, me están haciendo ya el pelo. A ver, me rapé. Va a hacer 2 meses. Sobre... fue a principios de septiembre. O sea, 2 meses hace que me rapé el pelo. Y cuando vine, no me acordé de poner turbante. Así que estoy sin turbante desde hace una semana. Que tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Pero bueno, nada. Que no tengo más que contaros. Así que voy a cerrar aquí este vlog. Por lo menos para que juntarlo con el otro trozo que tenía del otro día. Que pasaban días intermedias. Porque era del otro día. Entonces, bueno, os lo voy a juntar por lo menos para que tengáis un mini vídeo. Que nada, os mando un beso muy grande, muy grande. Os mando un besazo. Bye.